que esta no te toca. Sandunga, esta no te toca. Sandunga. Pues nada, amigos de la charla, hoy tenemos una gran invitada. Estoy muy complacido de poder tener la oportunidad de saludarla y presentar, ¿no?, su proyecto para los que de pronto están empezando a descubrirla. Es una mujer que cuando tuve la oportunidad de ver su primer video y escuchar su música y darme cuenta un poco del concepto, ¿no?, que hay alrededor de este proyecto, yo decía que había aparecido en la música latina algo así como una Marilyn Monroe con la sensualidad de Madonna, pero es latina. Y tiene una influencia increíble porque hay una variedad de culturas inmersas, ¿no?, en su historia. Está nacida en Miami, pero vive en Puerto Rico, en Venezuela, raíces venezolanas. Elena Rose, bienvenida a la charla. Qué gusto saludarte y conocerte. Carlos, gracias por recibirme. Estoy súper contenta. Muy bien, pues yo creo que tú ya nos metiste en la ducha, nos pusiste a sandunguear un poco, que nos ha parecido fenomenal, y ahorita nos mandas a comer coco. Uh-huh. Eso me encanta. ¿Qué cantidad de buena música has estado mostrando y qué buen recibimiento? Porque veo que cada canción tiene muy buen recibimiento en tu lanzamiento. Sí, yo lo veo más de ese lado. Más allá de pensar que es buena música, me siento muy agradecida desde el recibimiento que ha tenido. De verdad, estoy súper contenta. Bueno, tú en este cuento de la música no es que lleves poquito tiempo, tú llevas componiendo, porque lo tuyo es, eres cantautora, pero lo primero que uno empezó a ver el nombre tuyo fue en composiciones de canciones de Becky G, por ahí Ricky Martin, ¿no?, Rauw Alejandro. Cuéntanos un poco esa faceta de compositora, ¿no? Así arranqué mi carrera. Realmente siempre he querido ser cantante, me gusta mucho la música, mi familia es bastante musical también, y haber crecido en dos lugares como Venezuela y Puerto Rico obviamente alimentó esa parte en mi alma, en mi ser. Sin embargo, se me presentó la oportunidad luego de yo cantar acá, en bares y en lugares aquí en Miami, que me pateé todas las esquinas, como dicen. Okay. Me consigo con un productor muy reconocido que se llama Patrick Romantic, y es la persona que me adentra al negocio como tal de escribir para otras personas. Y eso se convirtió en una pasión que yo en realidad nunca busqué, pero me encontró, y es una de las cosas que más amo hacer en mi vida. Estuve en esa zona de confort todavía, porque es algo que lo sigo haciendo, gracias a Dios. Y por dos segundos entendí que necesitaba estar nada más en ese espacio. Me mantuve ahí por un año y medio, dos años, mientras que yo me iba dando cuenta de lo que realmente significaba ser artista. Cuando yo me sentaba con estas personas y me daba cuenta de todo el trabajo que está detrás de ser la persona que da la cara al mundo, la persona que defiende no solamente un ideal, sino un concepto como tal que está creado, y la responsabilidad que tienes al ser una influencia para todo el mundo, dije, ok, yo necesito educarme más. Yo necesito pulir un poquito más. Y cuando me sentí preparada, bueno, ya entró la cuarentena y dije, ¡qué mejor momento! El mundo se está acabando, pero no se va a acabar sin explicar. Claro, ¿no? Y también fue un momento donde yo creo que más de uno se puso en el tema de, bueno, mantengo fuera de casa, ahora me toca estar en casa y hay que echar para adelante, pero hay que saber sacar esta situación de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera. Y tú sabes, Carlos, que a mí siempre me ha hecho muy feliz poder hacer sentir a las personas bien. Y me pareció un momento donde realmente la gente iba a poder apreciar quizás lo que yo iba a sacar, porque podía desconectarlos de la realidad por dos minutos. Ya luego la cuarentena se convirtió para mí en una de las experiencias más impresionantes de mi vida, completamente transmutadora. No soy la misma persona, yo me imagino que tú tampoco, nadie. Totalmente. Antes de la cuarentena, pero sí me he podido dar la oportunidad de hacer canciones que jamás pensé que iba a hacer de la manera que las hice, tocando otros géneros completamente, otros conceptos completamente. La ducha la escribí en cuarentena. La ducha habla de masturbarte bajo la ducha, no de una manera explícita, pero ese es el mensaje que está detrás. Claro. Y qué mejor momento. O sea, hay mucha gente que estuvo lejos de las personas que quería durante todo este periodo. Totalmente. Entonces, me gustó la coincidencia que tuvo el poder hablar de un concepto como ese, y aprovechar con todo lo que estaba pasando en el mundo que tuviese sentido, pero también de una manera educativa. Claro. El mensaje de todo eso. Y lo que pasa es que tú lo dices en esa forma y seguramente la gente le da
a su imaginación un concepto y un sonido, obviamente, con que acompaña el mensaje, que seguramente o te pone a bailar o te pone a pensar y decir, bueno, yo también estuve sintiendo eso en la ducha, ¿no? Uh-huh. Cada quien sí, entonces te obliga a ir para adentro, o te obliga a desconectarte de lo que sea que estás viviendo y por 2 minutos no pensar en todo lo que está pasando en el mundo, que bueno, yo gracias a Dios tuve una cuarentena tranquila en mi casa con mi familia, que siempre estoy viajando y no puedo aprovechar siempre estos tiempos, pero sé que hubo gente que no la pasó tan bien y sí. Recibir mensajes de wow, gracias, esto me iluminó el día, esto me hizo sentir bien, esto me hizo bailar en la cocina mientras que estaba cocinando, gracias. Ya ahí yo sentí que hice mi trabajo, así que estamos muy contentos. Muy bien, Elena. Elena, ¿no? Te he visto, sí, compartiendo como con tu mami, la pones a bailar, tú bailas también. Le has entrado mucho el tema del TikTok y toda esta onda. Hay un tema ahí como, o sea, yo creo que me va a faltar tiempo para hablar tantas cosas contigo, pero hay un tema ahí referente interesante que hablas de lo que has de pronto explorado interiormente para proyectar estas canciones en la cuarentena. Y es también ese redescubrir de saber que las redes sociales y los influencers, los músicos tienen que tener mucho de eso actualmente, ¿no? Porque por ahí se vuelve viral una canción que salió de ti y por ahí se conecta con personas y también de una u otra manera catapulta y le pone otro nivel a las canciones. Siento que tú has nacido como artista, no como compositora, pero como artista en una generación que está encontrándose con eso directamente, ¿no? Sí, y que es lo que yo le llamo el nuevo mundo, que ahora yo puedo estar acá, pero por ejemplo yo estuve en el festival del San Francisco Gay Parade. Mi inglés es bien terrible, perdón, en Lollapalooza, pero yo estando aquí en mi casa, aunque estamos aislados y separados todos, estamos aún más conectados que antes. La información puede llegar más rápido, puede llegar más directo, lo que sea que tú quieras poner allá afuera, realmente le puede llegar a una persona así, más que antes. Entonces, eso es algo que a mí me motiva mucho, porque digo, estoy lista para sacar toda la música del mundo entero, no importa si está en la nueva forma, o hacer un concierto aquí en mi sala, ¿sabes? ¿Sabes que me encantó Sandunga? Me encantó. ¿De verdad? Me encantó esa canción. Siento que hablaba con colegas así de la industria de la música, como que, wow, esa es una... Cuando vi el review en Billboard, ojo que eso ayuda, ¿eh? Cuando te ponen ahí como en el radar. ¡Qué bello! ¡Ojo que eso ayuda! Sí. Yo dije, wow, esta mujer tiene un sonido muy cool, muy fresco. Como decía al inicio de la entrevista, como que, okay, viene como a traernos un, como un, no sé, como un vintage Marilyn Monroe y todo eso, pero tiene una propuesta muy, muy diferente, ¿no? Y cuando uno escucha, por ejemplo, Fenomenal, que vi que te fuiste a Beverly Hills como a grabar tu video en LA, no sé, por ahí vi como las imágenes, dije yo, este proyecto tiene una dirección y ella quiere ser original, porque cuando ya vi el video que lanzaste la semana anterior de Coco, te fuiste como al otro palo. ¿Ah? Carlos, yo, si hay algo que quiero ser en mi vida, es yo. Totalmente. Eso quiero ser yo, y quiero que la gente pueda sentirse bien consigo mismo, de ser ellos mismos, y eso es lo que trata mi música, esas son las cosas que dice. Yo digo las cosas como las siento y las canto como las siento, y los videos representan también partes de mí que yo cuando era niña me imaginaba en mi mente, y poder materializar todo también es algo bonito. El yo poder cumplir mis sueños es una manera también de mostrarle a la gente que ellos lo pueden hacer también. Muy bien, Elena Rose aquí en la charla con nosotros, hablando de su música, de su más reciente sencillo que está buenísimo, y de sus canciones, ¿no? Te ha ido mostrando. ¿Estás construyendo qué? ¿Un EP que ya tienes de cuántas canciones, o cómo está la historia ahí? El año que viene sale mi álbum, pero está... Ah, es álbum. ¿Qué va a incluir esas canciones que conocemos? Va a incluir una que otra, las que más resalten. Por ahora sé que Coco tiene que ir al álbum, sí, Coco tiene. Coco va porque va. Además, los reviews de la gente, ¿no? Estaba leyendo los comentarios en YouTube, muy positivo, la gente conociendo como tu proyecto. Muy positivo, y me encantan también los comentarios de la gente, que es como que, ¿qué es esto? Esto. ¿What? Sí, porque sí. No es negativo, sino que es como que... ¿Qué acabo de ver? Eso también me gusta mucho, eso, porque es traerte a mi mundo, a mi mente, por 2 minutos, las cosas que yo siempre le digo a mis hermanas o a mi mamá. Si tú pudieses pasar 10 segundos en mi mente,
sea, hay tanta cosa. es muy divertido. Vení, Elena, yo te quiero preguntar sobre sonidos. Ahí como que, pues uno escucha Coco y ahí como algo de funk, ahí también hay algo medio electrónico que me encantaría ver por dónde va. Ahí hay canciones que yo podría fusionar con el R&B contemporáneo, melodías medio soul, Ah, latino. pero Carlos sabe, Carlos tiene lo suyo. O sea, hay muchas cosas ahí, me imagino que eso es lo que tú defines también que hay en tu cabeza, debe de haber demasiada información y música Hay que mucha música. te gusta poner en tus canciones. Es que se han vuelto parte de mí y yo siempre las recibí con mucha honra. Me encantan todos los géneros y me he dedicado toda mi vida a estudiarlos. O sea, me inspira mucho a las personas, por ejemplo, Juan Luis Guerra. Yo veo su carrera. Digo, ¿cómo esa persona escribió la bilirrubina? ¿Cómo él se sentó y dijo que las pastillas se cambiaron de colores y por eso ya no me las pueden dar? Ese tipo de cosas que estimulan mi creatividad siempre me han llamado mucho la atención. Ismael Rivera, mi negrita me espera. Me encanta, me encanta. Estás hablando de íconos de la salsa y el merengue, muy brutales y la bachata, ¿eh? Exacto. O de repente cuando yo estudié la esclavitud, porque yo estudié 3 años y medio de periodismo, que estudié la esclavitud y me di cuenta que realmente el soul y el blues viene porque estas personas las tenían recogiendo algodones en campo y cantaban para no morirse. Totalmente, sí. Wow. O sea, el yo poder decir que siento el soul, porque obviamente jamás en mi vida he pasado ni algo remoto ni cerca, pero el poderme conectar con ese dolor o con ese sentimiento o esa emoción, esas son las cosas que me inspiran. Y Soy ahí te la va suma un de todo. dato, mientras estudiabas periodismo y estudiaste ese tema de la esclavitud, ahí te va un dato que no sé si lo sabías, pero también las melodías de muchas de las canciones de estas tonadas que ellos cantaban en la esclavitud era del sonido que efectuaban las cadenas mientras ellos caminaban. Entonces imagínate el oído y la creatividad desde esa época, puedes hacer música. El ritmo, no, El no, ritmo. no, es una locura porque además usaron ese instrumento para escapar esa realidad o para Exacto. sobrevivirla. Entonces, Exacto. es la verdad, la música tiene una fuerza impresionante que no la podemos ni siquiera entender al 100% en nosotros. Y yo vivo para eso en realidad, buscar todas esas cosas que me inspiren de esa forma. Me encanta. Y que yo siento que también hay una conexión con otra cosa. Carlos, yo te juro, esto es rápido porque sé que tienes muchas preguntas. Ay, tienes que verlo. El live que hizo Juan Luis Guerra que está cantando Ojalá que llueva café en el campo. Carlos, yo no sé si nunca has visto eso, pero el tipo dice, el maestro dice, perdón, termina la canción de café en el campo. Ojalá que llueva café. Me imagino que la has escuchado. Sí, Y claro, dice, por que supuesto. Dios los bendiga, ta, ta, ta. Ya estaba lloviznando durante Okay. toda la canción. Apenas digo que Dios los bendiga, que él se quita la guitarra así, cayó de agua. O sea, que te lo digo y se me eriza la piel. O sea, Impresionante. Wow, tengo que impresionante. buscarlo, no lo he visto, no lo he visto, tengo Te que va a buscarlo. encantar, te va a encantar. Wow, bueno, luego por ahí con tu equipo de trabajo me mandas cómo está marcado ese video, me interesa mucho verlo. Oye, Elena, yo creo que cuando uno nacen canciones que se vuelven muy grandes, yo creo que el orgullo es como de un hijo cuando se gradúa de la universidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tú viste lo que pasó con Dollar de Becky G, Mike Towers, me imagino que yo vi que tú posteaste como muy orgullosa de tu canción. Lo que estaba logrando, ¿no? Times Square y demás, ¿no? Mi primer bebé, además que fue mi primera colocación grande, que la escribí con mis hermanos del alma que nos firmaron al mismo tiempo, se Sí. materializó un sueño que nosotros habíamos hablado un año antes, cuando ellos estaban haciendo Uber y yo estaba cantando en un bar aquí que se llama Nemes. Ellos, para esperar los turnos, iban a verme al show y hablábamos de esas cosas, de las cosas que queríamos lograr. So, siempre es como, wow, esto se hizo, Dios gracias, esto se hizo, Dios gracias. Ver a Becky en el videoclip, o sea. Y me sigue pasando con cualquier canción, así sea, Becky obviamente es una artista gigante, pero me ha pasado también en otros momentos donde digo, ya, es que ya la canción salió, encontró casa y es como un hijo, sí. Bueno, y yo sé, esto te va a sonar bien simpático porque yo alguna vez por esas coincidencias de la vida antes de que pasara todo esto de la pandemia, estaba en Eleven Studios en Miami en la semana de premios Lo Nuestro. Yo Ok. siento que te vi y te conocí como de, ¿Conocimos? hola, ¿cómo estás? Pero nadie Sí. nos presentó correctamente. Y Okay. estaba Darell, estábamos ahí con otro artista que no quiero mencionar porque es una canción que apenas va a salir.
Y dije yo, wow, esta chica tiene, o sea, no te había conocido ni sabía de tu música y de ese momento me inspiraste como, ella es artista, ¿no? Oh, wow, Carlos, thank you, man, I appreciate it. Lo sí, agradezco. Sí. Tu cara sí me parece un poco reconocida, por eso digo, yo de un nombre no me acuerdo, pero te veo la cara y sé que te he visto. Sí, sí, pero entonces te gusta mucho estar en el estudio, es como... Oh, yeah. Every day of my life. Okay. Nosotros acabamos de terminar una sesión que me dieron, mira, tienes que descansar, porque esta semana tengo dos sesiones diarias y yo, es que yo necesito estar metida ahí, necesito estar metida ahí, siempre es algo que me encanta crear, es mi lugar, es mi lugar. Yo una vez le pregunté a Gautier, ¿te acuerdas de Gautier? Somebody that I used to know. Uh-huh. 12, super hit con Kimbra. Increíble. Y el tipo era multiinstrumentalista y le dije yo, bueno, usted que es multiinstrumentalista, dígame, ¿cuál es el instrumento que más le gusta? Porque uno tiene que tener alguno con el que mejor le funcione esa química a la hora de crear. Y me dio una respuesta que nunca olvidaré. Me dijo, mi instrumento favorito es el estudio, porque ahí puedo reunir a todos mis instrumentos y hacer música. Oh. Yo creo que esa es la mejor respuesta, ¿no? Esa es la mejor respuesta. O sea, nadie te la va a ganar. Totalmente. Elena, ¿planes a corto plazo? Bueno, seguir sacando sencillos. Coco es, volvemos a retomar, es de pronto el sencillo más reciente, pero me imagino que antes de lanzar el álbum vas a seguir sacando canciones. Sí, sí. De aquí a que termine el año vienen sencillos una vez al mes con el favor de Dios. Ya tenemos las canciones listas o eso ya está seteado. El tema de los videos, ¿te involucras mucho en el concepto visual, audiovisual? Todo lo que tiene que ver con mi proyecto es una de las responsabilidades más bonitas que tengo, además, el poder ser dueña de mi música, de lo que yo hago, estar firmada bajo mi propia disquera, tener un equipo de trabajo que apoye el hecho que soy dueña y formo parte de todo. Es un poco heavy, es un poco fuerte, pero sí. Sabroso y aprendo muchísimo y me encanta. Cuando yo estoy escribiendo una canción, Carlos, casi siempre ya tengo el video en mi mente y salgo del estudio y le digo a mi partner, mira, tengo esta idea, ven, y tengo ya esto del video. Y él casi siempre es el que o me da las ideas a mí, entre él y yo siempre creamos todo y se lo enviamos a alguien para ejecutarlo. So, súper, 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 súper. Yo estoy tan feliz, Carlos, de verdad. No te puedo explicar. Aquí aprovechando el tiempo. Cuando te pones la camiseta de ser la que interpreta tus propias canciones y dejar esa camiseta de la zona de confort de componer para otros, ¿qué fue lo primero, el primer reto que te pasó por la cabeza? Dios mío, ahora esto va a otro nivel, ¿no? Mira, yo veo eso como hay veces, por ejemplo, a mí me pasa que yo no soy de esas personas que me gusta mucho como que salir a un evento, por ejemplo. El proceso, yo veo ese proceso de tomar la decisión, lo vi como cuando me estoy maquillando, me estoy arreglando, que mientras que lo estoy haciendo es como que, ok, tengo que hacer esto porque tranquila, te va a gustar el resultado, pero no, pero ¿por qué? Pero si estoy tan tranquila aquí, me quiero quedar en mi casa viendo Netflix, y cuando te ves que ya estás lista maquillada, dices, ¿qué? Estoy increíble, me voy para la calle. Lista, nací para esto. Entonces, me pasó igual. Estuve tiempo preparándome, como te dije, educándome de cuál iba a ser el perfecto momento. Y el día que yo me paré en el espejo y dije, así te puedes quedar muchos años más. Ya estás lista, con lo que ya tienes estás lista. No solamente la gente lo ve, sino que ya, cree en ti, tú naciste para esto. Si todo esto se te ha dado, si todas estas puertas se te han abierto y tú has tomado las oportunidades y has salido, tiene que ser por algo, sácalo. Total. Y así fue, y bueno, aquí estamos. Muy bien, pues yo te felicito, Elena, por tu proyecto. Creo que estoy muy complacido de poder haber tenido la oportunidad de charlar contigo. Ya cuando te nos vuelvas la super big star, puedo decir, bueno, hablé con Elena cuando esto apenas, el barco apenas estaba montando. Si vamos a hablar siempre, Patti, por favor, yo quiero esta entrevista siempre. Ok, gracias por ese cumpleaños. Y nada, Elena, te deseo todo el éxito merecido que seguramente el destino tiene a tu favor. Eres un gran proyecto, te lo repito, y que la música sea la que lleve tu carrera a ese lugar donde sueñas. De verdad que te deseo todo lo mejor. Qué bellas tus palabras, qué bello eres, gracias, de verdad.
Te lo agradezco, en serio. I appreciate it. Gracias por recibirme, gracias por tratarme con tanto cariño, me encantó. Y nada, cuenta conmigo, lo que necesites. Gracias, no, y cuenta tú con nosotros. Bueno, que la gente te siga en todas las redes sociales. Yo siento que tu nombre es como tan inolvidable que la gente va a llegar fácil. ¿Cómo te encuentran en todas las plataformas? Elena Rose, oficial, en todas las plataformas. Perfecto, pues nada, Elena, recomendamos tus canciones, tu música, que te sigan hasta debajo de las piedras y que nos escuchemos y nos veamos pronto, Elena. Brutal, cuídate. No me mires así, no te me pegues que te choco. Pendiente de comerte con las manos, ya lo hice con los ojos.